primer lugar, quisiera agradecer a Joana y Sheila de Zendo de organizar esta charla. Pues la he llamado Tu perro, tu reflejo. Pues yo suelo denominar mis conferencias de otra manera, porque lo que he desarrollado es Kabuk, que es sagacía para animales. Evidentemente se basa en sagacía, aunque es algo diferente. Los animales tienen su propia vida y eso lo he ido descubriendo aplicándolo simplemente. Pues si alguien todavía no lo ha hecho, pues estaría bien de apagar los móviles o silenciarlos para que no tengamos muchas interrupciones. Pues yo soy Gisela Kreuzberg. Como he dicho antes, he fundado Kabuk porque un día se me ocurrió que estaba tan agradecida a todos mis animales, hola, de haberme enseñado en el camino, que dije, esos son grandes maestros. Me han enseñado un montón, simplemente aplicando la sanación, porque quería practicarlo, no quería perderlo, porque antes hacía una cosa muy distinta. Hacía yo negocios. Soy economista, licenciada en ADE. También soy coach empresarial. Pero llegué a la sanación como quien dice que no sé cómo lo hice. Vi un anuncio y me llamó la atención y dije, ¿qué es? No tenía ni idea. Pues luego veremos que esto tiene algo que ver con la vibración, algo que nos atrae, la ley de la atracción. ¿Sí? Pero bueno, yo estaba allí preparándome, esperando que vinieran los primeros clientes, pero estos no te vienen así corriendo, ¿verdad? Así que como tenía medio parque zoológico, 3 caballos, 2 perros, 3 gatos, o gatas mejor dicho, se me ocurrió practicar con ellos. Y cuando le tocó a la yegua de mi hija, me quedé muy sorprendida. Porque hice pues, los ejercicios estos energéticos que hacemos, ¿no? Y cuando ya había acabado, de repente oigo, ¡mi tobillo! Y miré alrededor, digo, aquí no hay nadie, que me ha hablado. Y digo, qué verdad, con este tobillo siempre tenía como problemas, ¿no? Y allí aplicamos de todo. He empezado con los tratamientos estos alopáticos de los veterinarios, que no daba resultado, pues luego pues una veterinaria que hacía acupuntura y homeopatía, y bueno, mejoró un poco, pero tampoco mucho. Incluso una técnica que se llama Quantec, que me sorprendió muchísimo, pero fue mi primer contacto con la física cuántica muchos años atrás, ¿no? Resulta que vino una joven austriaca y nos explica que con una foto, ella a través de un ordenador de no sé dónde y unas antenas, puede tomar contacto con el animal. Digo, caramba, ¿cómo debe funcionar esto? Y entonces, pues, como soy muy curiosa, dije, pues, y este problema no estaba resuelto, digo, bueno, pues lo voy a probar. No era barato, pero me lo valía. Y entonces, pues bueno, estaba allí muy ocupado porque tenía una empresa y me pide una foto y empezó este tema de la informática y la verdad no sabía cómo pasar una foto del móvil al ordenador. Y entonces lo único que tenía era una foto de unos 3 años atrás. Y se lo dije, dije, mira, pues la única foto que tengo es que ya tiene 3 años. Y dice, no importa, digo, anda ya. Es con una foto de 3 años y me quiere tomar, poner en contacto con él. Con el animal, digo, no me lo creo. Estaba a punto de anular el pedido. Pero algo dentro de mí me dijo, bueno, pues prueba. Pues si no funciona, pues simplemente no le pago o lo pago menos, ¿no? Pues cuando llegó el resultado, casi me caigo en la silla o al suelo. Que a la vez me había pedido pues una lista, una tarifa,
de unos productos naturales que entonces importaba desde Alemania y que me habían dado muy buenos resultados. Y entonces resulta que en este examen que hice, me indica que utilice exactamente esta mezcla que todavía no había aplicado. Yo lo voy a hacer. Y se sanó. O sea, esto fue mi primer contacto con la física cuántica. ¿Cómo funciona esto? Pues de la misma manera que funciona la sanación a distancia, a través de los dobles fotoiones. Se descubrieron en los años 58-59 en Ginebra que todos nosotros tenemos un gemelo del fotoion. Por eso también se llama la foto-foto. ¿La foto, perdón? Foto. ¿Sí? Y entonces capta el otro fotoion. Y por eso funciona la sanación a distancia. Evidentemente yo necesito una foto. Y la verdad, pues que en mi experiencia, pues he podido observar que a veces, pues la sanación a distancia es mucho más eficaz que teniendo la persona delante. Es impresionante. Aparte de esto, como ya me empezó a hablar la yegua, que por cierto, cuando la había hecho los ejercicios, pues a los segundos, pues da un paso adelante, se gira, me roza aquí, oigo, gracias. Bueno, pues así descubrí que los puedo entender. ¿Vale? Entonces, pues me dejan, cuando me envían animales, o sea, me envían las fotos, me piden de sanar unos animales, recibo yo unos mensajes. La mayoría de ellos no entiendo nada. Y la primera vez que me pasó, dije, bueno, se lo voy a escribir por email. A ver qué dicen. Y también me sorprendí mucho, porque entendía perfectamente lo que el animal les había dicho. Era directamente para ellos, para sus más íntimas emociones. Y esto es, digamos, el núcleo de lo que es Scavo. También, como Sanergia es una filosofía basada en la investigación científica y espiritual, tenemos aquí unos cuantos maestros que han escrito sobre el tema, sobre lo que tal vez todavía consideramos algunos fenómenos, milagros, cosas inexplicables, que científicamente están demostrados. Y os voy a dar un pequeño repaso. Bueno, eso ya lo he dicho, ¿no? Bien, pues aquí, bueno, la sanergia, evidentemente fue desarrollado para personas, como la mayoría de las terapias, porque no se interesó mucho a nosotros. Poco después hay un loco, una loca, que lo desarrolla para los animales. Eso lo he hecho yo con la sanergia, ¿no? Entonces, pues, lo sorprendente y lo muy eficaz de la sanergia es la conexión sanergética, que produce un cambio dentro del ser. Y esto pasa por dos cosas: por tomar conciencia de las cosas que hacemos o la incoherencia que llevamos dentro de nosotros, y lo otro por el trabajo energético. ¿Vale? Y por eso os voy a explicar. Bueno, eso es cabo. No lo paso. Bueno, pues digo, cuando empiezas a comprender lo que los animales hacen por ti, sabrás por qué los tratas como reyes. Es impresionante. Pues yo digo, los animales no necesitan saber de física cuántica, la aplican. Pero nosotros sí que tenemos que entender un poco de esto. Cuando a mí me hablaban de esto en la universidad o en el colegio, no me acuerdo bien, dije, uff, eso es complicado, eso no hay que no entienda. Sin embargo, el padre de la física cuántica, el doctor Albert Einstein, ¿hay alguien que no lo conoce? ¿No lo he oído nombrar? Pues no, ¿verdad? Pues dice que la mayor parte de las ideas fundamentales
de la ciencia son esencialmente sencillas y deberían ser explicadas de esa manera. Y eso intento hacer aquí. Así que todo en este universo vibra. Y también está en continuo movimiento. Aquí tenemos una hoja que fue fotografiada con una cámara Killian. La cámara Killian capta pues, la energía de una persona, de una cosa viva. Con la cámara les era muy difícil captar el campo energético de animales, pero han desarrollado la técnica y hoy en día a través de los ordenadores ya lo pueden hacerlo. Resulta que aquí se ven los nervios y las terminaciones más luminosas y quiere decir que esta hoja tiene energía, ¿sí? Pues no sería muy sorprendente si no fuera que esta hoja fue fotografiada 5 días después de caer el árbol. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Cuándo se hizo? Porque si lleva 5 días la hoja está ya... muerta, lo que decimos, ¿no? Sin embargo, si tomamos infusiones, la mayoría de nosotros hemos podido experimentar que nos hace mucho bien, ¿no? Sobre todo esto de resfriado para el estómago, y cada vez hay más médicos o terapeutas que utilizan pues, la medicina natural, ¿no? Y entonces, pues, aunque esté muerta, conserva su vibración, porque la tomamos seco. E incluso, pues, hecho trocitos, ¿no? Y entonces, pues, si tomamos, por eso hablamos de medicina vibracional, conserva su vibración, y nosotros también somos vibración, como veremos luego. Es coherente, es compatible con nuestro cuerpo. ¿Sí? Y los animales lo saben más que nadie. Porque cuando, en esta época que importaba las hierbas, que la verdad, pues no sé por qué lo hice, son esas cosas que uno no sabe por qué, ahora lo comprendo porque formaba parte de mi desarrollo, ¿no? Para meterme en el tema de la salud, porque yo tenía una empresa de energía solar y tenía un técnico que era un informático de mucho cuidado. Y dijo, tendríamos que hacer una web, una tienda. Digo, anda ya, pero es que los equipos de energía solar son inversiones, no se pagan con Visa, ¿no? Pero bueno, me quedaba esta idea en la cabeza y me fui a una feria en Alemania y después de muchos pabellones, que son muy grandes ahí las ferias, ¿no? Entré a un pabellón y solo delante tenía ya un stand que estaba lleno de bolsas de hierbas. Era como una farmacia de la naturaleza. Y digo, esto quiero yo para España. Eso es impresionante. Tenía realmente pues, una gama impresionante y también se declaraban ser, digamos, tener la gama más amplia dentro de, para animales, porque lo tenían para caballos, gatos, perros, para roedores, para peces, todo. Y para cualquier padecimiento tenían pues, una mezcla y hacen las mezclas muy bien. Y yo me lo estudiaba todo. Eso que no tenía mucho tiempo, pero siempre estaba yo buscando y aprendiendo, ¿no? Y entonces, pues, algunas veces la gente me decía que lo que tenía el animal, y como yo no soy médico, no he aprendido esto, pues no entendía esas expresiones que me decían, ¿no? Y entonces, pues, muchas veces, pues, sobre todo en las hípicas, me iba en el camino hacia casa y dije, ¿qué podría recomendarle esto? Bueno, pues, a la gente le había dicho, lo voy a consultar con los expertos en Alemania y ya os diré. Y entonces, pues, en el camino dije, a este caballo le hace falta esto, 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 lo otro. Volví y se lo dije. Y acerté. No me pregunto por qué, porque teóricamente no lo sabía. Ni sabía lo que tenía el animal. Y cuando se lo di, me lo comían de la mano. ¿Alguien ha visto que un perro, un caballo, un gato te come una medicina de la mano? No. Bueno, uno de los niños. Bien, pues tendrá exactamente lo que necesita. Tendrá exactamente lo que necesita, porque muchos medicamentos también son extractos de hierbas naturales. Sin embargo, la mayoría
de los compuestos químicos y están tratados de tal manera, elevados a altas temperaturas, molidos, mezclados, rotudo toda la estructura, cambiado toda su estructura celular, que no se sabe bien lo que pasa dentro del cuerpo. Porque cuando tomamos una taza de té, por ejemplo, y está muy caliente, sabemos, o notamos ya en los labios, que mejor que no lo tomes porque te puedes quemar, ¿no? Cuando lo tienes entonces en la boca, pues ya te estás quemando la lengua, ¿no? Y si pasa por allí, pues aún lo notas hasta aquí, y algunos lo notan en el estómago, pero a partir de allí ya no. Y esto pasa con todo lo que tomamos, y con los compuestos químicos realmente no sabemos lo que pasa dentro. Pero yo he observado que todos tienen en sus papelitos hay algo que se llama efectos secundarios. ¿O no? Pues en las cosas naturales no lo he visto. Pues cada uno, una toma conciencia de la misma manera en cuanto a las vacunas. Cada vez hay más médicos o más científicos que examinan el tema de las vacunas. Que entre que hay diferencia, por ejemplo, que aquí en España se recomienda o se obliga vacunar los perros cada año. En Suiza, por ejemplo, lo piden solo cada 3 años. Entonces me pregunto, ¿los perros suizos y los perros españoles son diferentes? ¿O es que quizá, como algunos han descubierto, que la mayoría de las vacunas valen para el resto de la vida? O al menos tiene una duración de entre 7 y 15 años. Pues esas son solo preguntas que me hago, pero esto lo trato en más profundidad en los cursos que he desarrollado. Iría demasiado lejos, ¿no? Entonces, lo que realmente somos es luz. Somos energía. Pues se puede determinar si se elimina una, o sea, si aísla una célula de nuestro cuerpo y se mete en una cajita negra, totalmente negra, con un microscopio muy, muy potente, se puede ver que emite luz. Y si aún se tiene un microscopio más potente, una cámara, se puede ver que refleja todo el cuerpo vía energético de una persona. También se han hecho experimentos con salamandras, que cuando son bebé pues tienen una aura pues igual como cuando serían mayores, etcétera, etcétera. Estos son, por ejemplo, fotos de la aura que han sido tomadas por unas personas. Esta persona es antes de la conexión, ¿vale? Una señora mayor, y eso es después de la conexión. Pues cambia el color de la aura. El color de la aura dice mucho sobre nuestro estado emocional, de salud y de nuestro bienestar. Esta señora, por ejemplo, es médico. Y entonces su aura se desarrolló como más naranja, porque es sanadora. Es el color de los sanadores. ¿Sí? Y eso es el aura de un perro, uno de los pocos que he encontrado hasta el momento. Y entonces pues nos revela también que son bastante más espirituales que nosotros. ¿Qué quiere decir espiritual? Pues esta parte que no podemos tocar físicamente, ¿no? Sentimos algo, pero no la sabemos quizá bien explicar, o una inquietud que solo nos queda creer, ¿no? Pues vivimos mucho, mucho de todas las creencias. Y por eso estoy aquí, para haceroslo cuestionar. A ver si lo que habéis creído hasta ahora sigue siendo válido, o que quizá hay una manera de vivir mejor. Y esto, para, digamos, comprobar y averiguar esto, en esto me han guiado todos los animales. Me parece que por eso no he llegado, ¿no? Por eso se llama esto escabo, porque son las iniciales de todos mis animales. ¿Vale? Bueno,
Y no sé, no me parece muy bonito. Que la S está por su, que me falleció este viernes. Pero ha sido una gran maestra. Y estoy tan agradecido por ellos porque casi todos cayeron enfermos para que yo podía aprender y tomar este camino y buscar caminos diferentes y oponerme a lo que me decían los veterinarios. Aunque me decían que tenía que tomar antibióticos, antiinflamatorios, cortisona, pues yo le daba mis hierbas. Y mira, en general, bueno, casi todo, siempre, los resultados eran extraordinarios. Pero me decían así con el dedo, ¿no? Que sobre todo dáselo, porque él sabía que les había ofrecido las hierbas, ¿no? Pero yo hice yo mis propios test. Y están todos sanos. Lo que, ¿por qué es importante el cuerpo bioenergético? Porque no solo somos materia. Y esto ha sido la base de los físicos cuánticos. Dice, vamos a ver, hay demasiadas leyes que no nos explican el todo. Hay demasiada incógnita. Porque con Newton y Descartes, casi toda la población, toda la sociedad ha aceptado que hay que separar la materia de lo no visible, de la mente, del alma, espíritu, llámalo como quieras. Entonces los físicos cuánticos dicen, vamos a volver a unirlos. Y han investigado pues, todas las creencias de las culturas antiguas, de las actuales, y han llegado a investigar lo más pequeño, que es el átomo, el quark, el Higgs, o el más grande, que es el universo. Y han podido comprobar que la regularidad está igual en lo más pequeño que en lo más grande. Y nosotros formamos parte de esto. Y por eso funciona esa energía, porque trabajamos con estas energías no visibles. Cada uno tenemos un cuerpo bioenergético enorme y lo podemos probar. Y como lo veo un poco cansada, que está viernes, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. Pero venga. Que no sé si todo el mundo... Bueno, por cierto, quiero presentaros José Tamayo de la Caja de Pandora, que está grabando esta conferencia, que si no os gusta aparecer el vídeo, lo cortamos. ¿Alguien quiere que se corte? ¿No? Bien, pues sigue grabando. Bien, pues vamos a levantarnos todos. Tú también. También te puedes acercar, Rubén. Y vamos a hacer un ejercicio primero, pues vamos a tomar la mano que más nos favorece, los diestros la diestra, los zurdos la izquierda. Y vamos a hacer pequeños movimientos circulares, a ver si sentimos algo en la mano. Cuando lo sentís, parad. Así lo puede ver. Un poco circulares. Un poco de frío, claro. ¿Frío? Hormigueo. Hormigueo. Hormigueo y calor. ¿Calor? Un hormigueo. 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 Yo también siento hormigueo. Pues entonces, pues vamos a tomar esta mano con quien hemos probado y vamos a pasar esta energía a la otra mano. Hasta que lo sentimos allí. Cuando lo sentís, ya podéis bajar los brazos. Podemos seguir con los círculos para aumentarlo. ¿Sí? Hasta que lo sentís en la otra mano. Cuanto más práctica se tiene, más rápido se siente, es evidente. Yo llevo ya rato. Cuando lo habéis sentido, pues ya podéis bajar. Muy bien. Bueno, pues
Entonces, pues podemos hacer otra comprobación. ¿O la hacemos más tarde? ¿Qué preferís? ¿Seguimos? ¿Ya estamos? Bien. Pues hace falta que se formen parejas, no importa quién está al lado. Y Montse puede venir conmigo, quizá. ¿Vale? Así lo explico y se ve mejor. Entonces faltaría alguien, ¿no? ¿Cómo queréis? Vale. Pues y lo explico entre los dos. Ven. En primer lugar, vamos a medir qué distancia nos tiene con la mano derecha, y eso lo hace. Bueno, sí. Empezamos con la pareja A y B. ¿Quién es A? Cada uno elige que sea A o B, entre la pareja. A, A, A. A. Bien. Pues la persona A levanta el brazo e intenta juntarlo sin hacer grandes esfuerzos. Y la persona B, mire qué distancia queda entre dedos. ¿Me lo puedes enseñar? ¿O hacemos al revés? Hazlo tú. ¿Vale? Y mire así, en distancia, que aquí hay 9 dedos. Se solapan, posiblemente hace yoga o algo así. Bien, no importa qué distancia hay, sino pues qué distancia hay ahora. ¿Sí? Bien, pues adelante. Pues uno mide, hace así, y la persona B. Bueno, entonces coge la distancia que solapa. ¿Sí? Bueno, todos habéis medido el lado derecho, hay que memorizarlo. Pues ahora hacemos el mismo ejercicio al revés. Mano izquierda para arriba y mano derecha para abajo. ¿Sí? Bien. Pues la persona A, que cierre los ojos ahora, y la persona B va a ser terapeuta. Bien, entonces la persona A se relaja, tomaros un poco de espacio. Y entonces voy a tomar, pedir al Montse que me sirva de modelo. Y entonces pues la persona A puede mirar porque luego va a hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, pues tomamos un poco de contacto para volver a sentir esto en las manos y empezamos a distancia, cuanto más distancia casi mejor, pero al menos así unos 50-60 centímetros, empezamos a la altura del coxis de estirar la energía de la persona, como si la plancháramos, ¿vale? La estiramos, la volvemos muy, muy relajada y muy flexible. Y vamos subiendo lentamente hasta llegar arriba de la cabeza y hasta que ya no nos dan las manos, ahí nos quedamos un ratito. ¿Vale? Bien, pues las personas B empiezan ahora a hacer este ejercicio. Ah, espera, falta una cosa. Antes de estirar, pues tomamos contacto a la altura del pecho con la distancia que ponemos, lo que nos den los brazos, ¿vale? Hasta que sentimos este omegueo en la mano. ¿En las dos o en una? Con las dos. ¿En las dos el omegueo o en una solo? Mejor en las dos. Pero bueno, por lo que tú sientas, ¿vale? Entonces tomamos contacto con la persona hasta que notamos que tenemos el contacto a través del sentimiento en la mano, ¿vale? Y después estiramos, ¿de acuerdo? Bien. Personas B, ¿ven bien? Bueno, y vosotros, tú eres A, ¿no? Sí. Bien, pues, ¿has visto lo que tienes que hacer? No.
La nota. Pues vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Me mareo. Pues tú lo has visto y entonces lo haces tú con ella. No, no, no puede ser. Bueno, pues te lo enseño con ella. ¿Vale? Tú cierra los ojos. Bien. Y ahora aquí me falta un poco de distancia. Vale, gracias. Y ahora estiramos. No sé. No sé qué voy a decir contigo. Cuanto más distancia, mejor. Bueno, bien. Vamos subiendo hasta la cabeza. Arriba. Bien. Ahora volvemos a medir. Las personas que han sido tratadas, digamos, las personas A, volvemos a medir qué distancia queda. Ella, sí. Pues no abrir las manos, sino aumentar los dedos, ¿vale? Si hay menos distancia, son menos dedos. Si hay más distancia, pues son más dedos, ¿vale? Como antes se lo pagaba dos y ahora solo para... Yo diría tres, ¿eh? Tres, casi cuatro. ¿Y el otro lado? Bueno, ¿habéis medido todos? ¿Sí? Había una... Un dedo menos. ¿Sí? Dos. Más, uno más. Uno más. ¿Y en el otro lado? En las dos, uno más. Muy bien. ¿Y tú? Uno más y el otro más o menos. Bien. Bien. Aquí hemos tardado un minuto, dos minutos. Si llega, mete la explicación porque el ejercicio, pues, bien poco, ¿no? Pues, si tenéis un amigo que tiene un gimnasio, un profesor de gimnasia, y le preguntas, oye, ¿qué tendría que hacer para mejorar la flexibilidad de un centímetro? Pues lo más probable es que dice, oh, pues vienes dos, tres veces a la semana al gimnasio y quizá en seis, ocho semanas, pues lo has conseguido. Sí, va a ser ejercicio. Te dirá que va a ser ejercicio. Ah, va a ser ejercicio porque solo pensamos en el cuerpo físico, pero nosotros pensamos en el cuerpo energético, que es muy potente, como habéis podido ver. Seis semanas o ocho semanas, a cambio de 30 segundos, 60 segundos, pues yo me quedo con las energías. ¿Sí? Pues es así de eficaz. ¿Vale? Entonces, la conexión, por ejemplo, que es para las personas, como veremos luego, solo es para los animales, no les vale, os explicaré por qué, la hacemos en dos días consecutivos. Y ya estás conectado. Y empieza a cambiar tu vida. Lo que le pasa a cada uno es muy individual. No lo podemos predecir, pero podemos explicar algunas historias que han sido recogidos en este libro que ha escrito Alessandro Imasi, que es el fundador de Sanagia. Historias asombrosas. Y ahora, pues, el último que ha salido es La Creadora, escrito por una señora, por Montserrat Fernández, compañera mía que es máster de Sanagia, que también imparte cursos nivel 1. El mío va a salir algún día de estos. ¿Qué nos hace ver? Pues de la verdad lo poderosos que somos, de las cosas que podemos conseguir en esta vida.
las posibilidades que llevamos dentro. Yo ya os digo, pues siempre me ha inquietado poder comprender los animales. Y conocí a una comunicadora animal y le pregunté, oye, pues ¿esto se puede aprender? Y ella tenía unos 70 años por ahí, muy ágil, viajaba por todo el mundo. Y dice, pues mira, yo nacido con esto, pues no lo sabría enseñar. Y me quedé con esta idea. Sin embargo, hoy en día hay muchos comunicadores que enseñan que todo el mundo puede hacerlo. Y por eso también estoy aquí, para decir, pues todo el mundo puede aprender todo eso. Pero a mí me surgió esto como de la nada, después de la conexión sanagética. Y muchísimo más cosas. Yo diría, pues, como todos mis compañeros, o todos mis clientes, o todos los conectados, dicen, hay un antes y un después. Intento explicarlo, para cada uno pues saca sus propias conclusiones, ¿no? Y yo sigo contando más historias. ¿Sí? ¡Ay! Bueno, luego hacemos otra pausa y entonces cambiamos de las parejas, ¿no? Pues os voy a contar algo sobre Ötzi. Ötzi es un hombre que fue encontrado en el Valle de Ötz, que está entre Austria e Italia, en los Alpes. Y fue encontrado porque hay un glaciar allí que se deshieló. Y apareció y los forenses podían determinar que había llevado allí 80.000 años. Pues ya sorprendente, porque en nuestra historia, en el colegio al menos, a mí me explicaron que la humanidad data de unos 5.000 años por allí, ¿no? Pues hoy en día puedes encontrar por internet que la humanidad es mucho, tiene mucho más trayectoria, hasta 200.000 años al menos. Pero esto no os lo cuentan, pero os invito a investigar. Entonces, una cosa sorprendente también fue que podían determinar lo que había comido el día de su muerte. Y esto les llamó la atención a los físicos cuánticos en Moscú. Reclamaron el cuerpo y lo consiguieron. Y encontraron que este hombre utilizaba el 33% de su capacidad cerebral. ¿Qué os parece? ¿Mucho o poco? Muchísimo. Que muchos quizá conocen el dato de que utilizamos más o menos un 10%, que en su día lo dijo Albert Einstein. Y mucho de lo que dijo, pues al final, muchos años después, la gente se lo creyó. Pues hoy en día realmente se puede medir y resulta que el hombre, en su promedio, utiliza el 13% de su capacidad cerebral activa. Las mujeres ya un 18%. Por cierto, muchas mujeres. Pues sí. Eso tiene algo que ver con el cambio de las frecuencias y el cambio de las energías de lo masculino y lo femenino. En el hemisferio norte está activándose más la energía femenina. No es que sea mejor o peor, tampoco es que seamos mejor que los hombres o peor, sino simplemente hay una cierta diferencia. Y entonces pues se han preguntado, ¿pero por qué esta diferencia? ¿No? Y ¿cómo podía utilizar este hombre de la caverna, quizá, que es supuestamente una vida muy sencilla, sin estas grandes tecnologías que tenemos hoy en día y tantas complicaciones que estamos viviendo, qué hacía con tanta capacidad cerebral? Pues solo llegaron a la conclusión, y esto cualquier mujer o incluso los hombres pueden comprobar, que la diferencia está en utilizar lo que muchas veces llamamos la intuición. Lo que no sabemos por qué, pero lo tenemos claro y allí vamos. Pues eso lo puedes desarrollar con la conexión sinergética. Porque se ha medido también que las personas conectadas llegan a utilizar el 21, 22, 23%, hasta el 25% me parece que han podido medir, de la capacidad cerebral activa. Y allí está el gran cambio. Puede parecer mucho, ¿no? Puede parecer poco, digo. Pero a mí me parece mucho, porque es un 50% más de lo que utilizamos.
Y lo sorprendente es que nuestro perro utiliza el 54. ¿Os va sonando un poco qué hacen los perros? ¿Por qué te hace sentir tan bien? ¿Por qué te hacen despertar unas emociones que no sabes por qué? ¿Por qué cuando cae enfermo estás casi más preocupado por el perro que por ti mismo? Van directamente a las emociones. Directamente. Al corazón. No es porque los quieres, simplemente. Porque si amas a un perro. ¿Por qué la amas? Mal, todo lo que le pase mal lo sientes. Sí. Son amor y supervivencia y nos enseñan a amarnos a nosotros mismos. Porque nosotros tenemos un montón de sentimientos ahí en medio, ¿no? Como rabia, rencores, celos, envidias, odio. Ellos no. Y cuando lo escuché por primera vez, que solo son amor y supervivencia, digo, no sé. Lo he ido comprobando uno por uno. Todo lo que hacen, lo hacen por amor o supervivencia. No hay más. Y allí pueden con nosotros. Se puede decir así, pero digo, nos ayudan. Nos ayudan un mogollón. Y por eso estamos tan enamorados, porque van al amor. Y nos hacen sentir este amor. Y cuando no lo tenemos, hacen de todo para que lo comprendamos. Y a veces lo comprendemos y a veces no. Y eso es lo que a mí me emociona de lo que he ido descubriendo, de lo que me pasa con cada animal que viene y que ninguno me ha fallado. Es que sanan a la persona. Y cuanto más enfermos están, más conflictos tiene la persona adentro. Y con ese mensaje que recibo y que no sé qué hacer con ellos, que no me tiene ningún significado, cuando se lo digo y ¡pum! Se destapa. Y se libera. Y así nos protegen a nosotros. Es un acto de amor tan grande que cada vez que lo pienso, lo digo, me emociono. ¿Cómo no voy a estar agradecida a ellos? El gato, esta es mi gata Su, que falleció. También me hizo sentir lo que dije, pues ya lo he entendido. Pues no. Me invadió una tristeza enorme. No me llegó a durar 24 horas, pero sí. Nunca paramos de aprender. Pero hasta el último momento, hasta con su muerte, nos enseña. Porque además esto lo viven muy diferente. Para ellos no está el drama. Tienen muy asumido, es que están en paso aquí por la vida. Y cuando se termina, se termina. Ahora, cuando no consiguen entregar el mensaje que quieren entregar a las personas, sufren. Y entonces cuando me surgió el primer caso que parecía que me jalaba y después me llamaban que había fallecido, pues me era como un shock. Me encima en la situación y digo, ahora tengo que dar una conferencia y ya tiré algo. Me dije, no podía llevarme esto a la conferencia. Y empecé a escribir un SMS y cuando la había escrito digo, esto me lo ha dicho. He podido entregar su mensaje y podía ir en paz. Qué guapo. Muy emocionante.